Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes, good. Excellent, very good. Hello. Okay, hello. We are very glad to have you here. This is our third week in our unit number 4. So I'm going to show you what we are going to do for today, but before I have some comments or some warnings for you, some information that I want to give you. Tengo alguna información que darles antes que comencemos la clase. And I would like to please ask these people to help us to complete the two things, okay? Two important things. Lo voy a decir en español, chicos, para que me ayuden, porque son dos cosas importantes, ¿verdad? Que necesitamos completar. Por un lado, necesitamos enviar los documentos de la inscripción al correo de soporte@inglescorporativo.net. Esto, chicos, es realmente importante para que ustedes puedan quedar, como yo les explicaba la noche anterior, preinscritos en el curso, en el módulo 2, únicamente, digamos, esperando lo que sería la confirmación de haber aprobado este primer curso con el 80% de la asistencia y el 80% de haber completado la plataforma. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que la gran mayoría, most of you, la mayoría de ustedes, y quiero agradecerles porque ya casi todos enviaron el comprobante, ¿verdad?, que teníamos que imprimir y firmar y enviar de que hemos accedido al manual, que ya lo hemos mostrado varias veces, ¿verdad?, en el módulo. Hi, hello, les voy a mostrar nuevamente, ¿verdad?, para quienes no lo han visto por alguna razón, pero aquí está, Beginner's Manual, page P1, ¿ok?, principiante 1. Aquí está el manual del estudiante. Entonces, tenemos que enviar el documento que nos hicieron llegar al grupo de WhatsApp firmado de que hemos en efecto podido acceder a este manual y que lo tenemos, ¿verdad? Con mucha gratitud para todos los que ya lo enviaron y también pidiéndole encarecidamente a las siguientes personas que nos ayuden, ¿verdad?, a enviar. Por ejemplo, a José Jorge Espinosa. José Espinosa, si está con nosotros. A Carla Stephanie Ortiz, a Carla Vanessa Díaz, a Marcos Josué Hernández, a Mónica Vanessa Ramos, a Raquel Alejandra Castillo, a Rosemary Carolina Linares, a Vanessa Alejandra Ramírez, a Xochitl Noemí Hércules, a Jacqueline Stephanie González, a Jessica Alejandra Hernández y a Jessica Arely Romero. Les pido si encarecidamente me ayudan, por favor, a poder enviar lo que es el comprobante de haber recibido el manual. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Ese era uno de los... Ok, Marcos Josué, adelante, Marcos. Veo que tienes un poco arriba. Disculpe, teacher, con el comprobante, piensa que yo lo mandé, pero a un correo que se llama elena@inglescorporativo el día de ayer. Ok, está bien. Está bien, pero mandé si usted la inscripción puede, y el comprobante. Me parece, yo creo que la compañera ya lo recibió, lo mencioné yo ahorita, perdone, porque estaba sí, ahí. No, entonces, no hay problema. No lo mencioné, ah, okay. Entonces si no lo mencioné, ya la compañera lo tiene. He mencionado puntualmente para que quienes de esa lista no lo han enviado, me ayuden, ¿verdad?, a enviarlo a la brevedad posible, chicos, ¿sí? Ok, muy bien. So let's continue. Vamos a continuar entonces. And we have here the 4.4 lesson objective for today that says, in this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. ¿Cómo utilizar los posesivos para describir la pertenencia de las cosas? So that's what we are going to practice tonight. And 4.5, in this case, you have this video that I invite you to go to the platform and watch it and repeat in order that you can improve your pronunciation. Later, you will be able, after this class, you will be able to complete the 4.6 knowledge check that says, complete the conversations with the correct word. Aquí vamos a trabajar con los adjetivos posesivos
y con los pronombres posesivos, ¿verdad? Y también yo le voy a enseñar el posesivo con apóstrofe, ¿verdad? Que es otra forma de mostrar pertenencia. And we are going to conclude the class. Vamos a concluir la clase with the weather and season, con el clima y las épocas del año, ¿okay? So in order to cover this topic in a platform, you have the 4.8 video that says weather and seasons around the world. So I invite you to go, los invito a que vayan, and you can watch what the video is about. You can practice, okay? Sí, ya, gracias, ya les puse mute porque había una interferencia allí como de aire. Okay, so you can watch the video and you can repeat the vocabulary and improve your pronunciation. Okay, for tomorrow we are going to start section number 4.9 until the end. Okay, mañana vamos a seguir desde la sección 4.9 hasta el final, ¿verdad? We are going to talk about present continuous. Okay, present continuous. So I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir esta parte. And I'm going to go to the presentation that I have for you because I have two presentations for tonight. Tengo dos presentaciones para ahora, pero antes de ir a la presentación, I would like to take the first screenshot of the night. Vamos a pedirles, chicos, si me ayudan con la primera. Con la primera captura de pantalla de la noche. And if you can open your cameras, that's going to be great. Excellent. Very good. Okay, just wait a second for me. Solo si me esperan un ratito, chicos. Para poder. Okay. Ya ahorita les comparto. Is it raining near your home? ¿Está lloviendo por sus casitas? No, no, ¿verdad? Por aquí sí parece que quiere llover, pero confiemos en que vamos a hacer bien la clase. Ok, so let me start with possessives. Vamos a comenzar con el tema de los posesivos y después vamos a ir al tema de seasons and weathers, ¿ok? Perfect. So, we have been talking about possessive adjectives and possessive pronouns in previous classes. But I want to show you four ways of establishing possession of something, okay? Voy a enseñarles cuatro formas. Esta noche vamos a repetir, vamos a recordar acerca de los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Y les voy a recordar de otras dos formas, en conclusión, cuatro formas de establecer la posesión de alguien sobre algo, ¿verdad? De alguien sobre un objeto o cosa. Entonces, ¿cuáles son esas formas? La primera es con el verbo to have, ¿verdad? El verb have. El verb have significa tener. Por ejemplo, yo digo, I have a team. Tengo un equipo. This is my team. Este es mi equipo. Aquí ya no estoy utilizando have, sino que estoy utilizando un adjetivo posesivo. Pero hagamos primero con el verbo have. I have a team. You have a dress. He has a car. She has a mother. It has wings, we have an English class, you have a house, they have a nice car. Entonces, si se fijan, el verbo have significa tener y para todos los sujetos se usa have, a excepción de he, she, it, para los cuales utilizamos has, porque es tercera persona. This is for the affirmative sentences. Esto es para oraciones afirmativas, ¿verdad? Later on, we have the possessive adjectives. Tenemos los adjetivos posesivos, que ya habíamos dicho anteriormente, que me sirven para expresar la posesión de algo, ¿verdad? Y normalmente el adjetivo posesivo se llama así porque modifica a un nombre o sustantivo, es decir, a una cosa. For example, this is my team. Este es mi equipo. Aquí, my is modifying the word team. Aquí my está modificando al nombre o sustantivo team. Give me your address. Your is modifying the word address. That is his car. His is modifying the word car. I know her mother. Her is modifying the word mother. Okay, so that's why it's an adjective, her. It has its wings. It is modifying the word wings.
We like our English class. Our is modifying the word English. I like your house. Your is modifying the word house. This is their teacher. There is modifying the word teacher, okay? So this is a possessive pronouns. Estos son los pronombres posesivos y ellos, they normally go at the end, ¿verdad? Ellos normalmente van al final y sirven únicamente para enfatizar una posesión. Entonces me voy a ir al modo edición y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar un poco las preguntas para que vean esto. Ahí yo dije las oraciones. Aquí dije, I have a team. Tengo un equipo. This is my team. Entonces aquí digo, the team is mine. El equipo es mío. Entonces estoy enfatizando que el equipo es mío, ¿verdad? You have a dress. Perdón, aquí yo dije address y aquí es un address. Vamos a ver, give me your dress. Vamos a ver, vamos a quitar este. Give me your dress para que nos quede igual. The dress is yours, ¿verdad? Entonces aquí estamos enfatizando, el vestido es tuyo. Dame tu vestido, el vestido es tuyo. He has a car. That is his car. The car, vamos a ask, the car belongs to him. Le pertenece a él, ¿verdad? She has a mother. I know her mother. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer the mother of her. No, vamos a ver. Dejémoslo así porque es un poquito complicado estarle cambiando todo. Pero lo que quiero decir por el tiempo, porque tampoco quiero tomarme mucho tiempo con esto, es que al final esto se vuelve enfático. Creo que las cuatro primeras lo prueban, ¿verdad? I have a team, tengo un equipo, this is my team, este es mi equipo, the team is mine. El possessive pronoun únicamente lo que hace es enfatizar la posesión de algo. Algo que yo ya dije que era mío, simplemente vengo y enfatizo, ¿verdad? Y cierro. You have a dress, give me your dress, the dress is yours. He has a car, that is his car, the car belongs to him, okay? Y así, ¿verdad? The skirt is hers, the clothes are ours, the cars are yours, the homework is theirs, okay? Entonces, normalmente solo utilizamos una de estas formas posesivas, no utilizamos las tres de una vez, como yo le estaba haciendo aquí. I have been doing so here in order that you can have clear the difference between a possessive with the verb have, a possessive with an adjective, and a possessive with a pronoun. Normalmente no vamos a decir tantas veces que algo pertenece a alguien, ¿verdad? Sino que yo lo estaba haciendo así para que vean la diferencia entre decir que algo le pertenece a alguien utilizando el verbo have, decirlo utilizando un adjetivo y decirlo utilizando un pronombre, ¿verdad? Aquí tienen otro ejemplo, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto un poquito antes. Possessive adjectives normally go plus a noun, ¿verdad? My, this is my book. Your, is this your umbrella? His, he lent me his jacket. Her, I borrowed her car. It's, do you like my doll? These are its clothes. Our, a lot of our friends came to our party. Their house is lovely. And mine, that is a possessive pronoun plus no noun. Aquí ya no hay ningún nombre sustantivo que modifique y va al final, ¿verdad? This book is mine. Is this yours? This isn't my jacket. It's his. The car is hers. Okay? In the case of its, we avoid. En el caso de its, no se utiliza como pronombre posesivo, ¿verdad? Normalmente. Ours. That car is ours, theirs. That house is theirs. Entonces, then, I have here an example. Aquí tengo un ejemplo que lo vamos a hacer colectivamente por el tiempo, ¿verdad? Porque tenemos otros ejercicios para ir a los breakout rooms también. Entonces, then, I would like that you can tell me. Ahorita vamos a trabajar con possessive. La instrucción dice fill in the blank, ¿ok? Fill in the blank below to complete the sentences, use the words in the above box. En este caso estamos hablando de possessive adjectives, ¿verdad? Possessive adjectives, porque van a modificar a un nombre. No vamos a escribir, luego yo les voy a mandar para que ustedes lo completen, vamos a subir este material,
pero quiero que en colectivo lo resolvamos, ¿ok? For example, number one, where is classroom? Y luego dice, we can't find it. ¿Cuál deberíamos poner? Our. Este ejercicio ya lo habíamos hecho, chicos. Me agrada que se recuerden. Where is our classroom? We can't find it. Susan, is that pen on the table? Vea que le estoy hablando directamente a Susan. Entonces, Susan, is that your pen on the table? Very good. Ok, vean, esta es una short conversation between A and B. A says, what is your name? Y la otra persona dice, my name is Thomas. Ok. My name is. Number four, I think this is book. Y luego dice, she dropped it on the floor. Hair, ¿verdad? Porque aquí digo she. Very good. Names are Kevin and Stuart. They are my friends. Entonces, they are. Sus nombres de ellos, ¿verdad? Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Okay, he forgot to write on the test. His name. Okay, very good. His name on the test. Okay. What's your phone number? My phone number is 555-9826. Okay. Did the cat eat all of food? The cat. Eats. Okay. Did the cat eat all of its food? Perfect. The children are crying because they can't find the children. Their toys. Very good. Miriam and Jennifer like new teacher. Miriam and Jennifer. Miriam and Jennifer like their new teacher. I really like my new home, especially its new home. Es un objeto. Entonces, its location, ¿verdad? Okay. This is a picture of my friend. He is my best friend. My friend. Good. Okay. So let me just move this in order to, okay. Do you think your father likes your father? Birthday present? Yes, ¿verdad? Okay, do you think your father likes his birthday present? Number 13, do you think, 14. We still have 20 more minutes before class begins. Before our class begins. Okay. Brazil is located in South America. Capital city is Brasilia. Okay. Okay. When did Mr. and Mrs. Smith buy new television? There, okay, thank you. Their new television. Okay, very good. Excellent job completing the sentences with the possessive adjectives, okay? Now, let's continue. Continuemos. Okay, remember again. Recordemos de nuevo. Pronombre sujeto, I. Ahora ya estamos con pronombres posesivos. Estos que van al final, they go at the end. And they don't modify any noun. Y esto ya no modifican a ningún nombre sustantivo, ¿verdad? Para I se utiliza mine. I have a bicycle. The bicycle is mine. You have a bicycle. The bicycle is yours. Vea, es más enfático, ¿verdad? Es más para enfatizar algo que ya dije a quién le pertenece. He has a bicycle. The bicycle is his. She has a bicycle. The bicycle is her. En el caso de it, no se usa porque diría it has a bicycle. It's, o sea, se oiría un poco raro. Entonces no se usa, ¿verdad? Solo se dice it has a bicycle. We have a bicycle. The bicycle is ours. They have a bicycle. The bicycle is theirs. Okay, now we are going to do the same. Vamos a hacer lo mismo. We are going to complete the sentences with the possessive pronouns, okay? We bought that house last year. It is we.
Ours. Okay. This car belongs. Perfect. This car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It is? Theirs. Okay. Okay. I think I saw John. No, vamos a ver cómo lo hacemos porque hay una interferencia. Si me ayudan, chicos, para no ponerles mute a todos. Ok. I think I saw John drop this pen. I think it is John. His, ¿verdad? His, ok. This book is, it has my name on it. Mine. Este libro es mío, ¿verdad? Tiene mi nombre sobre él. Mine. Very good. Mine. My brother and I made that chair. It's our, ¿verdad? Our. Okay. This phone is you forgot to take it. Yours. Okay. Yours. Her sister draw the picture. It's hers, ¿verdad? Because we are talking about the sister. Okay. The little boy shouted, "Give the ball to me. It's mine." Ajá. El niño dijo, "Dame la bola. Es mía, ¿verdad?" Okay, number 9. That's we bought last night at the department store. We ours. Okay. The bicycles were, so they rode them home after school. Theirs. Okay, very good. Are you sure this book belongs to your mother? Your mother. Yes, it's hers. Okay. Hair. Okay. Now, let's see. This is your pizza. This is yours. Yeah. You ordered the pizza. I ordered the spaghetti. Is this Robert's? No, it's not. No. His. Ok, pongan atención aquí a este apóstrofe S, que ya se lo voy a explicar también. I think these keys are, I left them on the table. Theirs. No. Mine. Porque dice I. Theirs. ¿Verdad? I think these keys are mine. Creo que esta llave, o pienso que estas llaves son mías. I left them on the table. Las dejé sobre la mesa. Okay, Thomas can find his classroom, but Susan and Mary can't find. Susan and Mary. Ajá, Susan and Mary no pueden encontrar el de ellas. Okay, very good. So, I'm going to continue. Vamos a continuar, chicos. Okay, now I'm going to explain about the apostrophe. Vamos a explicar ahora acerca del apostrophe. ¿Verdad? Esta es la cuarta forma de establecer posesivo. Ya dijimos que lo podemos hacer con el verbo to have. Ya dijimos que lo podemos hacer con los possessive adjectives. Ya dijimos que lo podemos hacer con los possessive pronouns. Pero hay una cuarta forma, ¿sí? Y esa cuarta forma es con el apostrophe S. El apostrophe es esta comita invertida y la letra S. Entonces, ¿qué hacemos? If it is a common noun, si es un nombre común, colocamos el apóstrofe S at the end. For example, dog's house. It's equals to say the house of the dog. ¿Verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque normalmente en el inglés hablado, sobre todo en el inglés americano, no utilizan frases tan largas como the house of the dog, aunque es correcto, pero en el lenguaje hablado ellos dicen dog's house. La casa del perro, ¿verdad? Y lo abrevian de esa manera. Luego dice books, words. That is equals to say the words of the book. Girls, dolls.
let me show you. Vamos a ver si puedo mostrarles aquí con mi spotlight. Ok. Girls' dolls. Las muñecas de las chicas. Is equals to say the dolls of the girls. Birds' chicks. Equals to say the chicks of the birds. Cars' engine. Equals to say the engine of the car. Sister's room. Equals to say the room of the sister. Jim's pen. Equals to say the pen of Jim. My mom's bag. Equals to say the bag of my mom. Ok, entonces vean cuántas palabras nos ahorramos. The of the, ¿verdad? Entonces solo utilizamos el nombre sustantivo, el apóstrofe, y eso ya implica la pertenencia. Ok, if the noun ends in S, si el nombre termina en letra S, perdón chicos, que tengo mi garganta un poquito dañada. Just add the apostrophe. Si el nombre termina en S, solo le agregamos el apóstrofe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, the boys, plural. Aquí es plural. The boys' ball. La pelota, is equals to say, igual a decir, the ball of the boys. La pelota de los muchachos. Tables, legs. Equals to say, the legs of the tables. Tables is plural, so I just add the apostrophe. Girls' hands. Equals to say the hands of the girls. And then I just add the apostrophe after the S. Okay? But what happened with the special nouns? ¿Qué pasa con los sustantivos que tienen pronombres irregulares? Como por ejemplo, women, children, men. Estos son plurales, pero no se escriben de manera diferente, que no tenemos que agregar S, por ejemplo, como acá, para establecer un plural, ¿verdad? Sino que son irregulares. Por ejemplo, el singular, para decir un solo hombre, decimos una sola mujer, decimos woman. Pero para decir varias mujeres, decimos women, ¿sí? Entonces, este apóstrofe es, no está diciendo mujeres, sino que lo que dice es la bolsa de las mujeres, the women's bag, ¿verdad? Children's doll. Aquí dolls, aquí está diciendo las muñecas de los niños, ¿verdad? O de las niñas. Men's shoes, los zapatos de los hombres, ¿verdad? Ok, so let's go here, vamos al siguiente. Ok, veamos acá. Acá yo les traje este. La instrucción dice que, let's see, vamos a bajar esto para poder ver. Ok, la instrucción dice, add an apostrophe, agregue un apóstrofe, an apostrophe plus S, o el apóstrofe más la S, o simplemente una rayita como corresponda. Yo aquí ya se los traje contestado, pero vamos a discutir por qué es así. He ran to close his window. Hay una rayita. ¿Por qué creen que hay una rayita? Why do you think? Porque termina en S, pero está hablando de una ventana. No, de varias ventanas, digo yo. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más? Thank you, Karen. Vean, tiene una rayita, lo cual significa que no le vamos a agregar nada del apóstrofe es porque ya tiene un posesivo que es his. ¿Sí? Entonces, siempre que utilicemos cualquiera de los otros tres que ya les enseñé, have, adjetivos posesivos o pronombres posesivos, no es necesario utilizar el apóstrofe S, porque aquí tenemos ya el posesivo, y aquí dice he ran to close his window, él corrió a cerrar su ventana de él, ya no necesito ningún apóstrofe S, porque aquí está el posesivo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. I cleaned Jim's and Mark's room. Aquí sí, vea cómo quedó. Jim's apóstrofe S, Mark apóstrofe S. Y esto dice, limpié la habitación de Jim y de Mark. She had to go to the buses meeting. Vea que buses termina en S, porque es plural, los jefes. Y entonces ya no agregamos la S, sino que solo el apóstrofe, ¿verdad? Solo lo que está en rojito. Ella tuvo que ir a la reunión de los jefes. This bag is hers. ¿Por qué creen que solo hay una rayita? Porque ya tiene el posesivo.
porque ya tenemos el posesivo, es como la número uno, ¿verdad? Ya no es necesario agregar ningún apóstrofe es porque ya hers es un posesivo. Entonces queda, the bag is hers. La bolsa o la cartera es de ella. Ok, I visited Rachel's and Joel's house. Aquí sí agregamos apóstrofe es porque son nombres singulares, ¿verdad? No terminan con s. Visité la casa de Rachel y de Joel. The king's house is very beautiful. The king's, plural. Ya la palabra per se termina con una S, entonces solo le agrego el apóstrofe. Y eso dice, la casa de los reyes es muy hermosa. Ok, this is a men's bathroom. Vea, esto significa, ese es el baño de los hombres. O es un baño para hombres, ¿verdad? Y aquí este apóstrofe es pertenencia, ¿verdad? No es que sea el plural, porque ya dijimos que el plural es men, es un plural irregular. Lo mismo pasa con esta. Put the book in the children's room. Coloca el libro en el cuarto de los niños, porque ya dijimos que el singular es child y el plural es children, ¿verdad? Entonces, no es que aquí estamos haciendo un plural, sino que estamos haciendo un posesivo. Excuse me, perdónenme, ahorita vamos a esa. Terminemos. Ok, vamos a ver. The last one, women's clothes is hard to find here. ¿Vea? La ropa de mujeres es difícil de encontrar acá. Ya dijimos que mujer en singular es woman y que mujer en plural es women. ¿Ok? The door hang on its hinges. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que va un guioncito ahí? Porque ya está el posesivo its. Exactamente, porque ya está el posesivo its. Ok, very good. Ahora ustedes me dirán, teacher, entonces todo lo que lleva apóstrofe s es un posesivo. La respuesta es no, ¿verdad? Aquí tenemos algunos casos que debemos poner atención. The apostrophe s generally has three different meanings and it depends on the word that follows the apostrophe s. El apóstrofe S tiene tres diferentes significados o usos, ¿verdad? Todo depende de la palabra que sigue el apóstrofe S. Por ejemplo, aquí, John stole. Vea apóstrofe S, pero la palabra que sigue es un adjetivo. Entonces, en este caso, el apóstrofe S se está refiriendo a la contracción del verbo to be, is, para la tercera persona singular. Y es John is stole, es igual a decir John is stole, ¿verdad? En este caso no estamos hablando de un posesivo, sino del verbo to be contractado. Number two, apostrophe s pasa past participle, ¿verdad? Más adelante que nos aprendamos los verbos, vamos a aprender que los verbos tienen presente, pasado y pasado participio. El pasado participio de los verbos regulares es el mismo que el pasado simple, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a estudiar eso, pero el punto es que aquí el verbo está en pasado participio. Entonces si tenemos apóstrofe es más un verbo en pasado participio, tampoco es un posesivo, porque lo que dice es John has studied, y este apóstrofe es el equivalente a la contracción de has. John ha estudiado, ¿verdad? El has, en este caso el have puede ser tener o haber, ¿verdad? Ok, apóstrofe s plus noun. Aquí sí. Cuando después del apóstrofe s lo que va es un nombre o un objeto, en este caso car, John's car, aquí sí. ¿Verdad? Is equals to say, es igual a decir the car of John, el carro de John. Ok. If this is to show the possession or that something belongs to someone or something. Ok, do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí, chicos? No? Ok, this material is going to be available in the drive. Este material va a estar disponible en el drive, ¿verdad? Ok, so now let me go. Solo déjenme aflojar un poquito esto, chicos. Much better, mucho mejor. Ok, now let's go to the next slide, the next presentation. Vamos a la siguiente presentación rapidito, chicos.
Because in this one we will have a practice. En esta tenemos una práctica para ya no hablar tanto yo. Because I know it's boring. Se vuelve un poco aburrido cuando solo yo hablo. Ok, seasons of the year. Las épocas del año, ok. A season is a traditional division of the year based on unique weather conditions. Una estación es una división tradicional del año basada en condiciones de clima únicas, ¿verdad? In temperate regions, there are four seasons. En regiones templadas hay cuatro estaciones. Spring, primavera, summer, verano, fall. Vea que esta palabra fall significa otoño y también significa el verbo caer, ¿verdad? Para que, por si la logran asociar también con un verbo, sí es un verbo, pero en este caso está funcionando como otoño, que también se dice autumn, ya lo vamos a ver. And winter, e invierno. While in tropical countries, there are often only two, a dry season and a rainy season. Mientras tanto, en países tropicales como el nuestro, ¿verdad? Como El Salvador, solamente hay dos estaciones, la estación seca y la estación lluviosa. The dry season starts, for example, by October and it finishes by April, ¿ok? Para nosotros la época seca comienza más o menos en octubre y termina en abril. And the rainy season starts in May and it finishes by September. Nosotros comenzamos la época lluviosa en mayo y termina en septiembre. So what's the difference? The difference. We have the difference according to the equator. For example, spring. Y vean que se juntan cuando en un lugar es primavera, por ejemplo, acá, spring en el sur. En el norte es otoño. Y cuando, por ejemplo, en el south, es otoño, en el north es primavera. Vean, están como crossed, están como cruzadas, ¿verdad? Y cuando es summer, en el otro es winter. Ok, spring. For the north of the equator, para los países que están al norte del Ecuador, it is from March to May. For the south of the equator, it goes from September to November. Summer, in the countries north of the equator, is from June to August, and in the south of the equator from December to February. In the autumn and fall, the north of the equator countries have it from September until November. In the south of the equator, it goes from March to April, I mean to May. The winter in the north of the equator countries goes from December to February, and the countries south to the equator goes from June to August. Okay, now is your turn to practice. We are going to perform this short conversation that says, what is your favorite season of the year? For example, if you ask me, I can say autumn or fall. That is by the end of October. And if you ask me why, I say because it reminds me when I finished school and there was vacation when I was a child or an adolescent that I didn't have any responsibility. I just was studying. I didn't work. I didn't have a family. I was so happy that I didn't know. Okay, that's my example. And what is your favorite season? You can say my favorite season is, and you can say why, okay? So let's pretend that we have the four seasons. Imaginémonos o pensemos que tenemos o que pudiéramos tener las cuatro épocas, ¿verdad? I'm going to send you the seasons for you to practice. And then we are going to go to the breakout rooms to perform the short conversation. Vamos a ir a los grupos pequeños para hacer la conversación. Do we have questions? ¿Tenemos preguntas? No? Everything okay? Okay, chicos. Entonces, then, vamos a, oops. Let's create the breakout rooms. And let's join. Unámonos a la invitación. Let's join to the invitation.
If you have questions or difficulties, let me know. Si tenemos preguntas o dificultades, me lo hacen saber, chicos. Okay, Karen, what is your favorite season of the year? My favorite season is spring because I love of the color the see the sun, the flower, the birds. I love the naturaleza, ¿cómo se dice? Nature. Nature. Yes. I love nature. I love nature. Okay, very good. Excellent. I see you're working, okay? I'm going to leave you in order that you can continue practicing. And I hope to see you back in the main room, okay? Do we have questions? Everything okay? Okay. Yes. Perfect. Okay. What is your favorite season? Y este me tiene que contestar mi favorite. Bueno, no sé, no escuché cómo menciona estación. My favorite season. It's okay, está bien. Season está bien. Okay. What is your favorite season? What is your favorite season of the year? Is summer. Why or por qué? Why? Because why? Because we can go to the beach and wear my sunglasses. Vaya, por ejemplo, sunglasses. Yo le he puesto because I love the rain. Ah, me gusta porque me gusta la lluvia. Because yes, I like the rain. The rainy, I like the rainy season because I like the rain. Ah, because I like the rain. Okay, very good. Excellent. Okay, I'm going to leave you and I will call you back in a couple of minutes. Okay.
Hello, Monica. What is your favorite season of the year? My favorite season is winter. Why? Because I like the cold and I like the rain. Okay. Excellent. Very good. I will wait for you in the main room. Hi. Is everything okay? Yes. Excellent. Yes. Perfect. Yes. Okay. I called you back in a minute. Perfect. Hello, how is it going? Is everything okay? Good. Yes. Yes. Practicing? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Very yes. good. I like to yes, hear that. Please. I'll call you back in a minute, okay? See you. Okay. What is your first season? ¿Puedo cambiar de estación? Sí. Okay. My season favorite is summer. Excuse me, my favorite season is summer. Primero va favorite y después season. Ah, okay. Yes, excellent. Favorite season. Yes, okay. My favorite season is summer. Excellent, very good. Why? My favorite season is Why? Summer. Oh, why? Why? Because, ¿por qué? Usted responde, because, ¿por qué? Because... beach funny. It's funny because it's funny. Excellent. Very good. Beach. Because we go to the beach. To the beach. Vamos a la playa. Funny. And it's funny. Y es divertido. Okay. Yes. I'll call you back. Hi. Hi, hello, how is it going? Were you able to practice? Yes. Okay, perfect, excellent. I will call sí, you back. Una pregunta aprovechando adelante, el tiempo. Adelante, adelante. Go ahead. Después, el material que es este que hay que enviarlo al correo de inglés corporativo. Sí, se lo repito. Son dos cosas, la inscripción, la papelería para la inscripción es una cosa, eso se va al correo de, ahorita les digo, permítanme que me dieron las indicaciones. Okay. Eso ya lo envié. soporte@inglescorporativo.net. Ah, sí. Lo que está pendiente es que le mande a Elena, la persona que nos escribe al WhatsApp y nos da instrucciones. A ella hay que enviarle vía WhatsApp en un mensaje directo la imagen que usted firmó de haber recibido el libro, el manual que está en la plataforma, ¿sí? Ah, vale. Ajá. ¿Se puede enviar de nuevo el número de ella? Porque no, está en el chat, está en el chat, ¿sí? Vale. Sí, ahí está en el chat, si no yo se los reenvío, pero ahí está, ella se llama Elena Méndez y es la persona que nos escribe dándonos instrucciones, ¿sí? Okay, y yo como tengo un teléfono ahorita nuevo, no lo veo. Por eso, ya, ahorita se... Podría ser favor de enviarme. Sí, se lo envío al chat, con mucho gusto, yo lo envío. Ok, sí, en la minute, ya ahorita le veo. Perfecto. Hello, hello, how is it going? Hola, hola, ¿cómo van, chicos? Hola, teacher. Hola, ¿estás bien? Hemos estado practicando, pero nos hacen falta como más características acerca de nuestra estación favorita. Ok, can you tell me one that you would like to say? Si me dice alguna que le gustaría decir. Como por ejemplo, bueno, en realidad no es una característica, pero mi estación favorita es el invierno, pero no el de el que tenemos nosotros, ¿verdad? Sino el que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. Ah, y ok. It's snowy, que neva, ¿verdad? Sí.
Okay. Me gustaría poder tocar la nieve. I would like to touch the snow. I would like, me gustaría, to touch, tocar, the snow, la nieve. The snow? Mm-hmm. Okay. Thank you, teacher. Okay. Denme un segundo que les estoy escribiendo. ¿A dónde van a enviar la ficha del manual firmado de recibido? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Everything okay? ¿Todo bien? Sí. Ok, perfect. So let me go back. Vamos a regresar a la sesión principal. And then we are going to have some presentations. Ok, people, it's coming back from the practice. I'm very glad to hear you speaking in English, practicing, and adding more content to the conversation, okay? So, we are going to wait for people to come. They are coming back little by little. Okay. Okay, welcome. Good to see you. Okay, who would like to start? A ver, chicos, tengo tiempecito para una o dos participaciones. But I would like to see who wants to participate tonight. Vamos a ver quiénes quieren presentar. ¿Saúl? ¿Por ahí vi a Saúl? Saúl, sí, yo. Ok. No hay problema. ¿Con quién estaba, Saúl? Solo me recuerdo que con Susana. Ok, Susana. Y el otro era Marcos. Ok, Susana, Saúl, Marcos. Sí. Uno de ustedes pregunta y los otros dos responden para, por el tiempo, ¿verdad? No vamos a poder hacer las rondas completas. Si no, está bien. Piense usted, Saúl, pregúnteles a los chicos. Voy a contestar entonces. Sí, Marcos y Susana responden. Primero Susana, luego Marcos. Okay? Okay. What is your favorite season? My favorite season is summer. Marcos. Why? My favorite season is winter. Okay, Susana. Why? Why? Because, ¿por qué? Da una explicación, ¿verdad? ¿Por qué quiere, por qué le gusta? Because. ¿Quién responde eso? You. Why, le pregunto yo. No. ¿Por qué? Because we can go to beach and wear my sunglasses. Perfect, very good. Marcos, why you like to winter? Teacher, una pregunta antes. ¿Cómo se dice mosquitos en inglés? Mosquitos. Ah, bueno. Because you don't worry about mosquitoes, and it is a beautiful thing to watch a movie sitting off the sofa with a cup of coffee and semita. Oh, wow. Delicious. So comfortable. Okay. Sí. Excellent, very good. Ok, tenemos, thank you team. Tenemos ahí a Zulma. Zulma, tell me. Adelante. Yes. Ok, would you like to participate? Sí. Ok, please. Xochitl. Ok, Zulma and Xochitl. Vamos a ver, Zulma y Xochitl. Yes. Xochitl, what is your favorite season of the years? My favorite season is... Teacher, I don't know the pronunciation of otoño. Autumn. Autumn. Or you can say fall, cualquiera de los dos. Autumn or fall. Okay. My favorite season is autumn. Why? Because the wine is so cold and I love wear sweaters. I love it so much. Okay. Excellent. Thank you. Very good. Thank you. Do we have another team? ¿Tenemos un último equipo? Thank you. Vamos a ver.
Tal vez el equipo de Mónica, si nos ayuda con la última participación. Yes. Estaba con Tatiana. Ok, Mónica, Tati, ustedes dos, para ya, para cerrar, porque por el tiempo creo que le va a dar para. Tati, what is your favorite season of the year? My favorite season is summer. Why? Because I like the sun, springtime with the family and go to the beach. Ok, ahora regrésale la pregunta para cerrar y que también Mónica pueda responder. And what is your favorite season? And what is your favorite season of the year? My favorite season is spring because I... Yo se lo pregunté. Why? Because I like the flowers. Ok, very good. Ok, excellent team. Había alguien más, ¿verdad? Sí. Sí, ya le digo quién era. Ok, pregúntele a la compañera para que no se quede el equipo ahí incompleto. A ver. Compañerita de Mónica. Tatiana. Ok, adelante. No sé quién le va a preguntar, Carla. Ok, pregúntele, Carla. ¿Yo le pregunto a ella? Sí. Ah, ok. Hi, Tati. Más bien, al revés, porque Carla no ha participado. Pregúntale usted, Tati, porque Carla... Bye, okay. Hi, Carla, what is your favorite season of the year? My favorite season is fall. Why? Because I like the weather of that season. Okay, very good, excellent team. I congratulate you because you were able to say what is your favorite season of the year and why, okay? Now is the time that you can give me the last smile of the night, la última sonrisa de la noche, chicos y chicas, para la cámara, posemos así como very important actors and actresses. Okay, very good. Excellent, I like it. Okay. So let me just take your attendance. Solamente me esperan un segundo para tomar la asistencia, chicos. Y preguntar, recordarle, ¿verdad? Por favor, a quienes todavía nos hace falta enviar la documentación para la matrícula. Es importante que la completen, chicos, para que queden como en ya la reserva para su cupo del módulo 2 y solo esperando que completemos, ¿verdad? En la brevedad posible. El proceso este con el 80% de asistencia y el 80% en la nota para poder ser acreedor de nuestra beca del segundo módulo. También con el manual, ¿verdad? Pedirles encarecidamente que me manden al correo, ahí les mandé, ¿verdad? Para que podamos completar P102910PM. Ok, para que podamos completar qué hemos recibido, ¿verdad? El manual. Ok, vamos a ver, let me see. Voy a nombrarlos, I will say your name and I please ask you to say present or I'm here teacher. Jorge Ernesto Espinosa Romero. I am here teacher. Ok, José Carlos Rodríguez Linares. José Carlos. No escucho a José Carlos. Ok, José Isaías Portillo. Present teacher. Ok, Karen Natalie Mengíbar Cardosa. I'm here teacher. Ok, Karen Renata Flores. Present teacher. Thank you, Karen Stephanie Ortiz. I'm here teacher. Ok, Carla Alejandra Salinas. Carla Alejandra Salinas. Ok. Carla Mariela Granados Cabrera. I'm here. Ok, Carla Vanessa Díaz Ramos. Carla Vanessa, no. Ok, Katia Lorena Sánchez Pineda. Present teacher. Thank you. Lilian Saraí Monte Galindo. I'm here. Thank you. Manuel Josué Hernández Rodríguez. Manuel Alonso.
Present teacher, pero creo que dijo mal mi nombre. Perdón, me disculpo. Manuel Alonso Merino Flores. Sí, okay. Sí, ahí está. Ok, Marcos Josué Hernández Rodríguez. Sorry. Present teacher. Okay. Ah, sí, me cierran el micro. Ay, gracias. Thank you. Mónica Vanessa Ramos. Present teacher. Thank you. Norman Steve Rivera Alemán. I am teacher. Okay, sorry. You're here. Okay, I'm here. Oswaldo Aristides Méndez. Present teacher. Raquel Alejandra Castillo, thank you. Raquelita Alejandra. Okay, Raúl Antonio. Rebeca Ivonne Riva García. Present teacher. Okay, Rosemary Carolina. No, ¿verdad? Saúl Alfredo Barahona. Present teacher. Ok, Susana Betsabe Flamenco. Present teacher. Thank you. Tatiana Yamilet Escobar. I'm here teacher. Thank you. Vanessa Alejandra Ramírez Pereira. Vanessa. ¿Me escucho a Vanessa? Teacher, yo creo que, perdón, yo creo que el micrófono no le funciona. Ah, ok, perfecto, ahí está, excelente. Ok, Wilfredo Hernández Vázquez. I hear teacher. Ok, perfecto. Xochitl Noemí Hércules. I'm here. Ok, Jacqueline Stephanie González. I'm here. Ok, Jessica Alejandra Hernández Palacios. Ok. Jessica Arely Romero. Tampoco, ¿verdad? Y Zulma Beatriz Pérez Caldames. Present teacher. Ok, excellent. Thank you very much, my dear participants, for coming tonight. I will be very happy to have you here tomorrow, ok? Have a good night, be safe, and rest. See you. Take care. Bye. 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 Tomorrow. Bye.